Manfredo, me asustaste. ¿Qué pasa? ¡Soy Super Manfredo! ¿Super Manfredo? Sí, ¿no ves mi capa roja? ¿A dónde? Acá, es esta. Es esta, acá. Tenés razón, no la había visto. ¡Super Manfredo! ¡Bienvenido! ¿Entrás? ¡Ahí voy! ¡Chao, Super Manfredo! ¡Super Manfredo! ¡Super Manfredo! ¡Wow! Necesito mi capa para mis superpoderes. ¿Qué? ¡Superpoderes! A ver. ¡Qué linda capa! ¡Zoom! ¿Qué superpoderes tenés? Todavía no sé. Jacinto, ¿qué harías vos si fueras un superhéroe? Comer muchas galletitas. Bueno, ¿y si jugamos a que todos somos superhéroes? ¡Sí! ¡Quiero! Un poquito más. ¡Super Serena y Super Casimiro! A ver. ¡Ay! Está muy lindo, Serena. ¡Niam! ¡Jacinto! ¡Ay! Dame, a ver. Acá y acá. Ahí está. Opa. Torcuato, ¿a vos también te gustan los superpoderes? Sí, mira. Soy invisible. ¡Qué bueno! ¿Dónde está? ¡Uy, ya! No lo veo. ¿Dónde está Torcuato? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue? Torcuato es invisible. ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Yo juego! ¡Acá! ¡Upa! ¡Acá! ¿Dónde está Super Torcuato? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Desapareció! ¡Ay! ¡Yo también! ¿Y Manfredo? Chicos, ¿qué hacen? Espérame, chica. Nadie me ve. ¡Soy Super Facundo! ¡Y tengo super fuerza! ¡Wow! ¡Casi miro! ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Esta! ¡Ahí está! ¡Y esta también! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay! ¡Cuánta fuerza! ¡Superhéroe! 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 ¡Yupi!
Tengo super fuerza. ¡Ay, cuidado! ¡Super Manfredo en acción! ¡Super Verónica! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya se fue! ¡Yubi! ¡Muy bien, Super Verónica! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chanan! ¡Gracias! ¡Uy! Y ahora voy a poner este cubito acá, y 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 este cubito acá. ¡Ay, qué lindo, Super Mariana! ¡Bravo, Super Serena! Cuidado, Super Jacinto. Manfredo, ¿quieres que cantemos? Voy a volar y a tocar el cielo. Yo doy mil vueltas, no me mareo. Soy invisible, soy poderoso. Soy más valiente que un león y un oso. Más veloz que un triciclo. Puedo levantar la mesa con la mano. Puedo vencer a todos los villanos. Y si me caigo, me puedo levantar. Soy superhéroe, nadie me puede atrapar. No soy un pájaro, no soy un avión. Somos los superhéroes de verdad.
Soy un superhéroe con chupete. Y antes de que cuentes hasta siete, te voy a hacer reír, te vas a divertir. ¡Vivan los poderes del jardín! ¡Ay, Super Manfredo! Creo que ya encontramos tu superpoder. Siempre nos haces reír.
Déjame a mí. 1, 2, 3, 4, 5. No, Lucio. Te confundiste de nuevo. Contaste 2 veces ese. No, este no lo conté. Es parecido, pero no. Salud. Soy alérgico a los girasoles, te lo dije. Ah, no, no me acordaba. Bueno, voy yo. 1, 2, 3, 4, 5. No, te salteaste este. No, lo conté. Voy yo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 girasoles amarillos. No, Lucio, son naranjas. ¿Naranja? Son amarillos. No, son naranjas. Mira, acércate bien y mira. ¡Achí! ¿Qué haces, Eva? Lo hiciste a propósito. ¡Achí! ¡Achí! Perdón. ¡Achí! Ay, mira, Lucio. Lucio, qué lindo. Sigamos a los girasoles. Vení. Oye, ¿qué pasó, Lucio? ¿Se fueron? No sé. Ay. Vení, descansemos un ratito acá. ¿Por qué? ¿Querés que contemos las hojas del árbol? No, Lucio, ¿cómo vamos a contar las hojas del árbol? Son miles. Eva, Eva, mira qué es eso. Mira, mira. Ay, ay, cómo me duele la cadera. ¿Qué? ¿Qué es usted? ¿Qué es? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿A mí me hablan? ¿Cómo me llamo? No me acuerdo. Fue hace tanto tiempo. Perdón, ¿le podemos decir azul? ¡Azul! Me gusta. Me siento azul. Pero, señora, ¿usted qué es exactamente? ¿A ustedes qué les parece que soy? Y... una mancha azul. Sí, eso soy, una gran mancha azul. ¿Quieren jugar conmigo? Sí, 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 queremos, queremos. ¡Ay! ¡Qué lindo azul, Lucio, mirá! ¡Qué divertido, vení a probar! No, no, yo no, no, ahora no, gracias. ¡Abuelita! ¡Abuela, abuela, abuelita! ¡Ay! ¡Los nietitos azulinos! ¡Hola! ¡Chao, señora azul! ¡Chao, querida! Vamos, Eva, por favor. Vamos, vamos. Lucio, no puedo entender cómo perdiste la oportunidad de probar el azul. Es que no me gusta mancharme, Eva. Ay, pero después te limpias, no pasa nada. ¿Y esto? Una mancha no es. Parece una manzana rayada. ¿O será una telaraña blanca en un techo rojo? No sé, a ver. Ay, está muy pegado, Lucio, ayúdame. Epa, epa, no tiren que es mi barba. Perdón, perdón, señor barba, pensé que eran unas ramitas blancas. ¿Unas ramitas? No, es una barba y cuesta mucho trabajo tenerla así. Hay que cultivarla, echarle agua, recortarla. Perdón, es que yo no uso barba y Lucio tampoco. Bueno, a decir verdad... mi tatarabuelo, don Lucius Illuminus Lamparitus, decía que una buena barba es el producto de... Lucio, está bien, está bien. Perdón, señor barba, nos vamos, hasta luego. Lucio, nos olvidamos de los girasoles.
¿Qué girasoles? ¡Uy, los girasoles, cierto! ¿Dónde habrán quedado? No los vimos más. Tenés razón. Pero mira, hay un montón de recuadros amarillos como los girasoles. Podemos ir saltando por ellos hasta casa, ¿querés? Sí. Amarillo es el camino que camino y recorro un mundo desconocido. A mi casa quiero volver y al mago le pediré que me diga cómo tengo que hacer. ¿Cuántos colores, Lucio? ¿Qué podemos hacer con tantos colores? Podremos pintar un cuadro, ¿eh? Sí, pero antes vamos a cortar más de esto. A las muchachas bonitas llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Margaritas, margaritas para las bonitas. Mira, Lucio, podemos hacer cuadrados y círculos de colores distintos, o el piso de una casa, o un camino de rayas. Un rojo clarito, un verde limón, un verde turquesa, un amarillo sol. Yo ya me voy con las flores. ¿Saben que cuando dibujan y pintan, pueden ver su dibujo terminado de frente o verlo desde arriba? Y si lo ven desde arriba, se puede ver una ciudad, o un parque, o una plaza llena de juegos de colores. Llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Amapolas, amapolas para las olas. Para mí es un gran jardín de flores. A las muchachas bonitas, yo ya me voy con las flores amarillas. ¡Achís! ¡Achís! De viejos ríos cantores. ¡Ay! Cortadas de navidad. Ay, perdón, Lucia, me olvidé que los girasoles te hacían estornudar, perdón. ¡Achís! ¡Achís! No, no te preocupes, que la... ¡Achís! ¿Sabes qué, Lucio? Estos colores me hacen acordar un cuento que te va a encantar. ¿Quieres escucharlo? ¡Achí! Sí, vamos, vamos, por favor. Yo ya me voy con las flores. Lucio, ya que estuvimos viendo cosas de diferentes colores, te voy a contar un cuento sobre un color muy especial. Dale, Eva. Me encantaría escucharlo. Había una vez un color muy triste. No era luminoso como el amarillo, no era alegre como el rojo, ni tenía la tranquilidad del verde. Se sentía solo y se preguntaba si realmente era un color, porque veía que los demás colores estaban en todos lados y en todas las cosas. En la ropa, en la calle, en los juegos, en la comida. Pero él no. Cuando los chicos dibujaban y pintaban, usaban todos los colores menos el suyo. Cuando miraba los paisajes, las flores, los árboles, las montañas, veía colores por todas partes, pero en ningún lugar veía el suyo. Nadie quería jugar con él. Eva, ¿y por qué nadie quería jugar con él? No sé, Lucio. Sigamos leyendo, a ver. Pero él no quería estar solo. Así que salió a recorrer el mundo en busca de amigos que quisieran jugar con él. A un árbol le preguntó si podían ser amigos, pero el árbol no le contestó.
A un globo rojo le preguntó si podían volar juntos. Pero el globo siguió su paseo sin escucharlo. A una vaca le preguntó si quería jugar. Pero la vaca no dijo ni mu. ¿Y por qué la vaca no dijo ni mu? No sé, Lucio. Porque en ese momento la vaca quizás no quería jugar con él. Sigamos leyendo. Bueno, dale, dale. Al final se cansó de recorrer el mundo preguntando quién quería ser su amigo, quién quería jugar con él, quién quería vestirse con su color. Y de tan cansado que estaba, se quedó dormido. Durmió mucho, mucho, mucho. Y de tanto que durmió, tuvo tiempo de soñar un montón de cosas. ¿Y qué soñaba? ¿Qué soñaba? Soñó que jugaba con los demás, soñó que se divertía, soñó que conocía un montón de nuevos amigos, globos, nenes, flores, pájaros. Hasta que soñó que a algunos animales les gustaba tanto como color que empezaron a usarlo. ¡Mira, Lucio! ¡Los animales lo eligieron como color! ¡Es hermosísimo! Y hoy ya no se siente solo ni triste. Hoy pasea por el mundo feliz y contento, llevado a cuestas por elefantes, por gatos, por palomas, por leones. ¡Eva, mira! ¡Son elefantes, gatos, palomas! ¡Ay! ¡Mira, Lucio! ¡Ahí va el color feliz! ¡Chao, color feliz! Thank you.
estoy aburridísima. ¿Qué hacemos? No sé, ya jugamos a todos los juegos del mundo. Tengo una idea. ¿Por qué no le pedimos a mamá y a papá si nos llevan a pasear? ¡Dale! Vamos. ¿Por qué no aprovechamos y vamos a hacer una siesta? Ay, sí, sí, me parece una buenísima idea. Sí. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a pasear? Cambio de planes. Ay, tengo una idea buenísima. Como es domingo, podemos ir al teatro. Bueno, ¿y qué quieren hacer? ¡A la Calecita! ¡Al cine! Voy ¡ir al cine Cantopri! No, Cantopri, no, voy al cine. Yo. Ay, ¿sabes que no puedo ir a la Calecita? No empieces con eso. ¿Por qué no puedes ir a la Calecita? Uli, es que papá, ¿crees que el calecitero no lo quiere? No lo creo, no me quiere de verdad. Ay, basta con eso, es tu imaginación. ¿Qué imaginación? Es el mismo calecitero que cuando yo era chiquitito. Y nunca, nunca, nunca me dejó agarrar la sortija. Es más, cada vez me lo hacía más difícil. Yo estaba por agarrarla y ¡zas! Corría la sortija. No me quiere. ¿Pero quiere que les cuente cuál es el secreto? Movía la sortija 3 veces para arriba y 1 para abajo. ¿Por qué no resolvemos esto como gente grande? Pulsadita china. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Bien! Vení, Amanda, nos vamos a poner lindas para ir al cine. Está bien, vamos. Pero vas a ver, el calecitero no me quiere. No lo veo, ¿eh? Por ahí no está más. Vení, vamos a sacar un boleto. ¿Hola? ¿Hay alguien? Parece que no hay nadie. ¿Hola? ¿Qué tal? Acá estoy. El calecitero. ¿Nos puede dar un boleto? ¿Cómo no? Gracias. Para. ¡Arriba! El calecitero no parece malo. No, claro que no. Pero bueno, por las dudas. ¿Por qué la calecita gira? Porque abajo de la tierra hay 2 elefantes que tiran de una cuerda y hacen girar la calecita. ¿De qué color son? Rosa y verde. ¿Preparado? Sí. ¿Escuchaste, Oli? Bienvenidos a las Olimpiadas de Calecita. Olimpiadas de Calecitas. Un aplauso bien fuerte para nuestros participantes. Hoy vamos a ver a Noah y Arturo. Se van a enfrentar para ver quién agarra más sortijas. Yo también quiero jugar. ¿Y usted quién es? Soy Uli y quiero agarrar la sortija de la Calecita. No, no puede competir. Ya estamos nosotros. Es imposible. ¡Imposible! ¡Imposible!
imposible. Imposible es tener una bicicleta que nunca se cae. Pero que un chico quiera intentar agarrar la sortija de la calecita no es imposible. No, no, señor. Bien. Todos a sus puestos. Vamos, vamos. Las reglas son simples. Mi amigo Verne va a sostener la sortija y el primero que la agarra, gana. ¿Listos? ¡Sí! ¡Dale, mírame! ¡Hola, Uli! Pobre llamita que nunca agarró la sortija. Hasta los cactus y los cerros se van a reír de mí. ¡Se lo creyeron! ¡Agarré la sortija! Se la dedico a mi mami y a todos mis amigos de la quebrada. ¡Qué tramposo! ¡Quinoa es el primer ganador! ¡Vamos por la segunda vuelta! Esta vez es más difícil porque la calecita va a ir más rápido. ¡Dale, mírame! ¡Ah, sí, claro! ¡Te estoy mirando! ¡Hola, mami! ¡Míreme! ¡Acá estoy! ¡Hola, Rafa! Abrocharse los cinturones de seguridad porque esta vuelta la calecita va a ser muy rápida. Ah, yo no necesito cinturón de seguridad. Va a girar a 1000 kilómetros infinito punto rojo por segundo. ¿Listos? ¡Sí! ¿Pero saben cuál era el secreto? Movía la sortija 3 veces para arriba y después una para abajo. Una vez para arriba, otra vez para arriba, y otra vez para arriba, y una vez para abajo. ¡Ese es mi amigo! Podés subir a cualquier calecita del mundo todas las veces que quieras y con quien más quieras. ¡Wow! ¡Uli! ¡No tenemos que ir! ¡Gracias, público! ¡Chaucito! ¡Mirá, Uli! ¡Oh! La calecita se está frenando. Hay que darle más cuerda. ¿Te gustó, Uli? Sí. ¡Qué bueno! Bueno,
vamos a cerrar porque el chico no sacó ninguna sortija, entonces ya es la hora. Está bien, bueno, vamos. La sortija dorada. Eso significa que podemos dar toda la vuelta que queramos. Felicitaciones. Calecitero, encienda la calecita.